Desde América Latina les mando un saludo fraternal. Junto con nuestros hermanos de África y Asia, representamos 1.8 millones de productores y productoras del comercio justo. Nosotros llevamos alimentos a las mesas de todos ustedes y otros productos esenciales. Estamos muy preocupados por la situación que vive el clima, porque ha habido promesas no cumplidas. Los países ricos prometieron cortar las emisiones y no se han logrado. Prometieron financiar con recursos al clima y tampoco se ha hecho. Eso nos impide llevar comida. Prometieron negocios de socios, de pasar de explotador a socio, y no se ha cumplido. Hay accionistas que ganan millones de dólares y productores que viven con menos de un dólar al día. Eso nos tiene muy preocupados, porque hemos vivido serias inundaciones en Uganda y en Nigeria, hemos vivido sequías en Madagascar, hemos vivido intensas olas de calor, hemos vivido huracanes como el Eta y Iota, que afectaron seriamente la región centroamericana y México, en especial Honduras, que representó pérdidas de 52 mil millones de dólares. También en la India, el calor extremo ha provocado serios problemas en la población. Es de destacar que las mujeres son las que reciben el salario más bajo, que los jóvenes ya no quieren estar en el campo, que emigran a los cinturones de miseria de las grandes urbes. Tenemos que asegurar que haya condiciones para que nuestros pequeños productores y productoras sigan trabajando en el campo y podamos continuar siendo proveedores de alimentos. Nosotros hemos plantado árboles como la sombra que le da el cacao en Ghana, como lo que nos permite que en la India se eviten las inundaciones y que a través de los árboles haya alimento para las abejas en Guatemala y en la región mesoamericana. Estamos preocupados porque necesitamos el apoyo de todos ustedes y el compromiso verdadero y decidido para continuar luchando contra los gases de efecto invernadero. Dentro del comercio justo, nosotros obtenemos precios justos y obtenemos una prima que nos ha hecho resilientes, que nos ha hecho actuar de manera comprometida y de manera definida con el tema del medio ambiente. Necesitamos, no lo podemos hacer solos, necesitamos de todos ustedes para apoyar. Esos precios justos nos han permitido hacer acciones de mitigación y adaptación a cambio climático, pero es poco lo que hacemos. Somos 1.8 millones de pequeños productores y trabajadores y necesitamos que seamos muchos más. Necesitamos que la promesa de los 100 mil millones de dólares se cumpla, de recursos para proteger el medio ambiente, de recursos para evitar los gases de efecto invernadero. Necesitamos que sean honestos respecto a sus emisiones. Eso se lo dirigimos a los países ricos. Necesitamos cero neto, es decir, que se comprometan y que paguen por las emisiones y que se financien. Hay un compromiso en ese sentido. Necesitamos que haya regulaciones respecto al transporte marítimo, el transporte aéreo, que los acuerdos comerciales tomen en cuenta el medio ambiente, como nosotros lo hemos hecho desde Comercio Justo. Necesitamos que haya un compromiso decidido por compensar y pagar no solamente lo que son la disminución de gases de efecto invernadero. Hay que pagar y hay que hacerse corresponsables a no emitir más. El COVID nos ha pegado a todos, nos ha pegado a todos. Sin embargo, la dimensión ambiental que tenemos por los efectos de gases invernadero son muchísimo mayores que estos 2 años que todos nos ha pegado el COVID. Los invitamos a todos y todas a que se comprometan con ese compromiso de salvar el planeta, al fin de que nuestros hijos y nuestros nietos puedan vivir en una tierra que es común y una tierra que es garantía para nuestra vivencia, para todos, si nos comprometemos. Si no, estamos en serios problemas. No alcanzamos el 2030, no alcanzamos el 2050, si no se han desmedidas ya en este momento. Un saludo fraterno.